La Copa Oro prácticamente terminó, como no, con otro final más predecible que los de la Rosa de Guadalupe. Bueno, en fin, continuando con la temática de este video, en él veremos a aquellas selecciones sorpresas que ha tenido esta competición, que sí, aunque no lo crean, sí las han habido. Por cierto, este no será el único video que subiré acerca de la Copa Oro, ya que tengo un par de ideas allí para plasmar en videos. No estaré solo, ya que mi amigo y colega Davin Gaxuan me estará acompañando. Por cierto, a él le agradezco por la genial miniatura hecha para este video, la cual están viendo en este momento en pantalla. Muchas gracias, Davin Gax. Ahora sí, con todo esto dicho, espero lo disfruten, les guste y comencemos. La selección de la hoja de maple fue una de las sorpresas más gratas que ha tenido la Copa Oro en toda su historia. Sin embargo, Canadá debió jugar una etapa clasificatoria en donde salió completamente airosa. Canadá comenzó con un empate a cero en su primer encuentro frente a la escuadra de Cuba. Sin embargo, Canadá impuso condiciones frente a los salvadoreños al vencer por 2-1. Frente a una debilitada selección haitiana, Canadá repitió el mismo resultado de la fecha anterior al vencer por 2-1. De esta manera, los canadienses clasificaron como primeros de grupo a la Copa Oro 2000. Canadá hizo su primera aparición en el certamen al igualar a 2 goles frente a Costa Rica en la ciudad de San Diego. Por diferencia de goles y por combinación de resultados, Canadá clasificó como segunda de grupo al igualar a 0 goles frente a los surcoreanos. Todo indicaba que México sería quien dejara fuera a Canadá de competencia, pero resultó ser completamente lo contrario. Los canadienses dieron el batacazo al vencer a los mexicanos por 2-1, clasificando a la ronda de semifinales. Los trinitarios también sucumbieron ante Canadá, perdiendo el encuentro por 1-0. Canadá logró la clasificación a la gran final frente a Colombia. Por increíble que parezca, Canadá doblegó a Colombia en aquel encuentro con 2 goles que le dieron su primer título a nivel de CONCACAF. Panamá también se mete dentro de las sorpresas de la Copa Oro al alcanzar ni nada más ni nada menos que una final. Los canaleros debutaron con una victoria sobre Colombia por 1-0, luego empataron a 2 con Trinidad y Tobago y finalizaron con una derrota a manos hondureñas por 1-0. Panamá selló pasajes a la siguiente ronda al colocarse como segunda de grupo. Panamá y limitada Sudáfrica igualaron un tanto en los tiempos reglamentarios, llevando el partido al alargue y posteriormente a los penales. Nuevamente Panamá hizo de las suyas frente a Colombia al endosarle un 3-2 que la catapultó a la final de la Copa. Se terminó de golpe al que frente a los Estados Unidos por la tanda de los penales. Panamá había conseguido su primer subcampeonato. Panamá en la Copa Oro 2013 también fue una grata sorpresa. Comenzó derrotando al gigante con 2-1 en la ciudad de Pasadena. Venció a Martinica con 1 gol y empató a 0 frente a Canadá. Panamá se colocó primera con 7 puntos. Panamá clasificó sin mayores contratiempos a semifinales al destruir a goles a Cuba con 6 dianas. En semis, nuevamente Panamá derribó al gigante al vencer por 2-1, clasificando así a la gran final. Estados Unidos volvió a robarle la ilusión a los panameños al vencer por la mínima diferencia. Panamá sumó un nuevo subcampeonato. Guadalupe fue una de las sorpresas más grandes que tuvo la siempre pintoresca Copa Oro de la CONCACAF. El año 2007 fue un año soñado para aquella debutante de la que poco y nada se sabía. Guadalupe comenzó con una igualdad un tanto frente a los haitianos en la ciudad de Miami. Luego los guadalupeños lograron una victoria que escapó de toda lógica posible al vencer a Canadá por 2-1. La clasificación se selló frente a Costa Rica al perder por 1-0. La combinación de resultados hizo posible que Guadalupe clasificara como tercera de grupo con 4 puntos. De forma inverosímil y a la vez asombrosa, Guadalupe se impuso frente a Honduras por la cuenta final de 2-1. A pesar de despeinar y de desesperar a México, los guadalupeños no pudieron sacar el resultado al perder por la mínima. De esta manera quedaron eliminados y sin posibilidad alguna de jugar un último partido por el tercer lugar, porque no existía. La selección de Jamaica es la única selección caribeña en haber llegado a 2 finales de la Copa Oro. Y no solo eso, sino que también de manera consecutiva, aunque tristemente las perdieron contra las 2 potencias de la CONCACAF. La primera fue en el 2015, donde los jamaiquinos se ubicaron en el grupo B junto a Costa Rica, Canadá y El Salvador. Debutaron con un empate de 2-2 ante Costa Rica, y luego consiguieron un par de victorias por la mínima diferencia, 1-0 ante Canadá y 1-0 ante El Salvador, con lo que terminaron líderes del grupo con 7 puntos. En cuartos de final volverían a ganar por 1-0, esta vez para eliminar a la selección de Haití.
En semifinales dieron la gran sorpresa, eliminando a la local Estados Unidos por 2-1, avanzando así a la final, que posteriormente perderían ante México por 3-1. Para la siguiente edición de 2017, Jamaica se ubicó en el grupo C, junto con Curazao, México y El Salvador de nueva cuenta. Debutaron muy bien, derrotando 2-0 a Curazao. Y luego se vinieron un par de empates, 0-0 ante México y 1-1 ante El Salvador. Con esto, los jamaiquinos quedaron en el segundo lugar con 5 puntos. En cuartos de final derrotaron 2-1 a Canadá y en semifinales se vengaron de México, derrotándolos por 1-0 con un golazo de tiro libre. Así llegaban a la final, esta vez contra la selección a la que 2 años atrás eliminaron en semifinales. Pero en esta ocasión sería totalmente distinto, ya que la selección de Estados Unidos ganaría por 2-1, siendo esta la segunda final consecutiva que perdía el conjunto de Jamaica. Nos vamos a la Copa Oro 2019, donde hubo un par de selecciones revelaciones, y la primera de la que hablaremos será Curazao. Esta selección se ubicó en el grupo C, junto a El Salvador, Honduras y Jamaica. Debutaron de muy mala manera, perdiendo 1-0 ante El Salvador. Sin embargo, se recuperaron en sus 2 siguientes partidos, tras derrotar 1-0 a Honduras, ¡ay, Honduras!, y empatar ya en el tramo final del partido 1-1 a Jamaica, terminando segundos del grupo con 4 puntos. Lamentablemente, su aventura terminó muy temprano en cuartos de final tras ser derrotados 1-0 por Estados Unidos. Lamentablemente, en esta edición de 2021, por los aumentos de casos de COVID, esta selección no pudo participar en la edición del 2021. Finalizamos este video hablando de Haití, también en la edición del 2019. La selección haitiana hizo una campaña bastante excelente, ubicándose en el grupo B junto a Bermudas, Nicaragua y Costa Rica. Increíblemente, la selección haitiana ganaría todos sus partidos, 2-1 a Bermuda, 2-0 a Nicaragua y 2-1 a Costa Rica, con lo que lideraron ese grupo con puntaje perfecto de 9 puntos. En cuartos de final, le remontaron un marcador de 2-0 a Canadá, terminando los haitianos ganando por 3-2, avanzando a semifinales. Lamentablemente, allí caerían ante la selección de México por 1-0 en tiempos extras. Quiero darle las gracias a mi amigo David Gaxwan por haber participado en este video y al cual le daré el espacio correspondiente para que se presente ante ustedes. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy David, pero soy mejor conocido como David Gaxwan. Quiero agradecer a Daniel por haberme dejado participar en este video. Y para quienes no me ubiquen o no me conozcan, yo tengo un canal en YouTube en donde pueden encontrar todo tipo de videos relacionados a campañas eliminatorias, incluso de Copas América, Eurocopas, lo que ustedes quieran. Sería excelente que se suscriban porque tenemos muchas historias. Pero sobre todo sería excelente que se suscriban al canal de Daniel porque tiene contenido también muy interesante. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias. Bueno, amigos, esto fue todo en el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Les estaré dejando el link del canal de David Gaxwan en la descripción de este video y en un comentario fijado para que vayan y lo visiten. De verdad les recomiendo mucho su contenido, que es bastante bueno. Síganme en mis redes sociales, las cuales les estaré dejando en la descripción de este video. Tampoco olviden suscribirse al canal por si aún no lo han hecho y activen las poderosas notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. El próximo video de la encuesta será sobre Suecia. Y ahora sí, sin nada más que decir, se despide de ustedes, Dani el Catracho.
donde el fútbol manda.